Hola a todos, bienvenidos a su clase de dibujo de la Universidad Libre de Colombia. Bueno, para el día de hoy vamos a aprender a hacer una imagen de cómic y vamos a aprender a dibujar a Wolverine de X-Men, ¿vale? Entonces vamos a necesitar para el día de hoy los siguientes materiales. Como siempre vamos a utilizar hoja blanca, que sea gruesa, puede ser Kimberly, Durex, cartulina blanca, lo importante es que sea de alto gramaje. Entonces vamos a utilizar los siguientes lápices. Vamos a utilizar HB, 2B, 4B y 6B, ¿vale? Entonces vamos a utilizar igualmente taja lápiz y limpiatipos para poder construir nuestro trabajo. No se les olvide tener una hojita en blanco para poder trabajar. Listo, entonces vamos a comenzar, ¿vale? Entonces vamos a hacer chun chun chun. Sí. Vamos a hacer por acá. Un circulito. Vamos a marcar este círculo. Luego vamos a trazar una línea recta vamos a trazar acá una línea y vamos a trazar línea por acá. Vamos a dividir por este costado. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, inicialmente vamos a trazar acá una línea. Luego vamos a colocar por acá otra línea. Vamos a colocar otra línea por acá. Vamos a colocar en este costado una línea. Vamos ahora a añadir una línea por acá. Vamos a borrar acá un poquito. Esta quedó muy larga. Por acá, chan. Por acá vamos a trazar la otra línea. Bajamos tan. Mentira, yo creo que sí podemos dejarla donde estaba. Y trazamos por acá. Listo, en este costado vamos a marcar un círculo que va a ser donde va entre esta línea y esta línea. Vamos a construir la oreja. Hacemos circulito por acá, trazamos una línea acá y vamos a sacar, ¿vale? Entonces acá vamos a construir. Entonces tenemos este círculo, tenemos círculo grande, trazamos esta línea, dividimos acá, nos devolvemos. Trazamos en esta intersección, hacemos esta línea y luego hacemos esta. Y esta línea por debajo del círculo y esta la colocamos acá. Como en la mitad de este tramo, colocamos la línea. Luego colocamos círculo, hacemos línea, colocamos círculo, hacemos linecita, línea. Vamos a marcar por acá, así. Vamos a dividir una línea por acá, vamos a sacar otra por acá, una acá y vamos a hacer esta caída. Vamos, acá vamos a hacer una línea y acá vamos a hacer esta línea. Listo.
Entonces vamos a construir primero esta zona y ya vamos a hacer entonces el resto, ¿vale? Entonces, vamos a trabajar sobre las líneas. Entonces vamos a hacer, pasamos esta línea, vamos a recortar un poquito acá, trazo esta línea, trazo esta línea. Voy a salir un poquito con esta línea acá, trazo esta línea, trazo acá, trazo una línea acá, trazo acá, bajo, me devuelvo, me voy por debajo, trazo una línea en diagonal, me devuelvo, trazo en diagonal, hago esta línea, trazo por acá, trazo por acá, trazo acá. Listo. Tenemos acá, tenemos acá. Trazo una línea acá. Vamos a borrar acá. Vamos a subir línea. Vamos por acá. Y cortamos. Vamos por acá. Partimos acá y vamos haciendo este movimiento. Chun, chun, chun. Hasta acá. Luego vamos a sacar desde esta esquina. Vamos a sacar este ángulo. Saco por acá esta linecita. Bajo. Voy hasta acá, devuelvo, marco por acá, saco esta línea, marco línea, marco unas líneas acá, marco. Luego marco una línea acá, salgo acá, me devuelvo, subo, bajo, corto en diagonal, trazo línea acá, corto por acá. Marco acá, marco acá, trazo línea, marco acá, trazo línea acá. Trazo acá. Vamos a completar acá. Entonces hacemos línea. 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 Y acá una serie de lineecitas. Luego marco acá una línea. Marco una línea acá. Voy con esta línea hasta acá, corto con esta por acá, la dejamos por acá, cortamos y cortamos. Bajo una línea acá, corto por acá,
marco por acá, corto por acá. Y luego vamos a hacer línea acá, sacamos un poquito el mentón, nos devolvemos, subo por acá, corto acá abajo, saco un pedacito y conecto. Corto, corto, chan. Y corto por acá. Subo, chan, ahí está bien. Listo. Ahora corto por acá y recorto. Y vamos a poder borrar ahora sí los pedacitos que no necesitamos. Entonces borramos esas líneas que están por acá. Vamos por acá, chun chun. Corto, vamos a cortar por acá, marco acá, chun chun, voy recortando, listo. Ahora recortamos acá una línea, subimos por acá, hacemos esta zona, bájalo un poquito, listo. Ahora voy por acá, subo y corto, luego corto acá y sacamos, lo vamos a sacar de esta zona, vamos a recortar esta zona, este exceso de círculo que tenemos ahí, lo recortamos y vamos a sacar esta línea. Sacamos esta línea por acá, esta por acá, esta por acá. Sacamos por acá, sacamos por acá, sacamos por acá. Cortamos por acá. Vamos a cortar este exceso que tenemos acá. Chun, chun, chun. Borramos acá un poquito. Y vamos a hacer la oreja. Entonces, acá vamos a hacer una línea. Subimos una línea. Cortamos otra línea. La bajamos. Vamos en diagonal. Cruzamos. Acá hacemos una línea, nos devolvemos, devolvemos, bajamos, subo, corto, bajo, me devuelvo, corto y corto por acá, corto por acá, corto por acá. Y listo. Ahora corto, 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 saco acá, saco.
corto, corto, chan, corto acá, corto, pam, 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 listo, corto acá, corto acá, corto acá, corto acá, corto, recorto acá, por acá hay una marca, marco acá y por acá hago este corte hasta acá, marco 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 acá y marco por acá. Para luego trazar, vamos a hacer unas lineecitas acá sueltas. Listo. Y tenemos este fragmento de nuestro Wolverine. Entonces, vamos a construir primero esta zona y de últimas vamos a hacer la mano, ¿vale? Entonces vamos a tomar nuestro 6B. Voy a poner nuestra hojita. Voy a ampliar nuestra imagen que necesitamos. Corto acá. Y vamos a empezar a rellenar los espacios. Así como habíamos hecho el stencil con tinta china anteriormente en los trabajos que hemos hecho. Pero lo vamos a hacer con el lápiz. Y vamos rellenando. Cortamos. Recortamos. Cortamos. Cortamos. Trazamos línea acá. Subimos y vamos rellenando. Cambiamos al HB. Trazo acá. Trazo y trazo. Y con el HB vamos a hacer esta serie de líneas. Y luego cruzamos. Acá vamos sacando. Vamos a hacer como unas sombras en línea. Todo esto va a ser en línea. Utilizamos el 4B. Vamos trabajando por pedazos. Línea a línea. Trabajamos línea, marcamos, marcamos,
Marcamos. Marcamos. Y vamos marcando 8. Tenemos el 4B. Y hacemos una trama. Listo. Vamos por acá. Vamos por acá, chum. Rellenamos. Cortamos. Y rellenamos. Listo. Tomamos el HB y empezamos a hacer esto. Tan, tan. Cortamos acá, vamos a utilizar el 6B. Corto, corto. Corto, corto por acá, corto por acá, corto por acá. Trazamos esta serie de líneas. Corto acá. Corto acá. Voy a hacer una línea, dos líneas, tres líneas. Cortamos acá y cortamos. Vamos a tomar el HB. Vamos a sacar las líneas por acá. Cortamos acá. Cortamos acá. Cortamos acá. Sacamos punta lápiz.
Entonces recortamos, sacamos punta lápiz. Listo. Cortamos. Recortamos. Hacemos linecita. Recortamos por acá, chan chan. Corto acá. Y vamos rellenando esta sección con el 6B. Ampliamos esta línea que sea más gruesa, la ponemos hacia adentro. Vamos al 4B. Fundimos cerca. Listo, recortamos, recortamos y recortamos. Ahora vamos a sacarle otra vez mina. Acá vamos a sacar unas lineecitas. Y vamos rellenando. Vamos a hacer este bloquecito así, chan, chan. Listo, marcamos. Y vamos a utilizar el 4B, perdón, el 2B. Y vamos a matizar.
Y marcamos acá. Con el 6B marcamos por acá, marcamos acá, marco por acá, chon, 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 chon. Hago linecitas y dejo este espacio. Marcamos por acá. Cambiamos después al 4B. Y hacemos estas líneas así. Hago línea acá. Acá hay una serie de líneas entre los dientes también. Ahora utilizamos el 6B. Y rellenamos acá. Entonces recorto acá, recorto por acá, recorto acá, corto, recorto acá, recorto por acá, recorto por acá, listo. Vamos a acercar un poco la cámara. Listo. Recortamos, chan. Recortamos. Recortamos. Recortamos.
Recortamos por acá. Recortamos por acá. Recortamos por acá. Vamos a utilizar el 2B. Y vamos a hacer toda esta trama. Luego vamos a utilizar el 4E. Marco por acá. Marco acá. Marco por acá. Marco por acá. Marco en línea. Ahora vamos por el 6B. Marco acá. Marco por acá. Marcamos por acá. Marcamos acá. Vamos en linecita. Fundimos un poco. Vamos a sacarle punta. Listo, entonces ponemos nuestra hoja. Marcamos acá, marcamos por acá, marcamos acá, marco acá, marco acá, marco acá. Marco acá. Marco.
Íbamos recortando. Corto. Y vamos rellenando. Y marco con el 6B. Esta parte sí la vamos a dejar bien, bien, bien oscura. Listo. Ahora utilizamos el 4B y con el 4B vamos a hacer estas linecitas marcamos acá. Listo. Ahora vuelvo al 6B. Y vamos rellenando. Chan, chan. Suave. Hacemos una línea acá. Cortamos y cortamos. Y acá hacemos esto.
fondo por acá. Recorto. Y fondo. Y marcamos. Tomamos el 2H y vamos a hacer esta serie de sombritas. Marco acá. Marco por acá. Hacemos esta sombra con el 2H. Y hacemos esta sombra y vamos marcando. Ahora utilizamos esta sombra por acá y vamos marcando. Fondo por acá. Vamos a fundir un tricito por acá. Por acá. Listo. Ahora vamos a construir lo más importante de nuestro Wolverine, que son las manos, ¿vale? Entonces, vamos a utilizar el 2H. Vamos a utilizar un 2H. Entre mi hoja. Voy a colocar por acá y vamos a medir de dónde a dónde ver la mano. Entonces, chun, listo. De acá vamos a fijarnos, de acá a acá vamos a hacer una lineecita. Luego hacemos esta línea. Luego vamos a hacer esta curva por acá. Vamos a hacer esta línea por acá. Vamos a cortar por acá. Tan, tan, tan. Vamos a
vamos a cortar acá. Vamos ahora a hacer una línea acá, una línea acá. Vamos a geometrizar. Estamos geometrizando, sacando medidas. Esto es solamente para dar como la espacialidad. Y cortamos. Entonces, este tipo de rectángulo, cortamos hacia acá. Hacemos este cuadradito, línea, 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 línea. Y listo, ¿vale? Ahora vamos a empezar a construir la mano. Entonces, con el HB vamos a empezar a construir. Entonces, yo subo esta linecita acá, bajo, corto acá, voy a marcar por acá. Luego hago acá una curva, hago acá curvita, hago acá curva, curva acá. Acá vamos a hacer esta línea hasta acá. Luego sacamos esta línea y la llevamos por el corte, así cerquita al otro. Lo voy a alejar un poquito, de pronto no lo estén viendo. Un poquito lo retiro. Cortamos. Subimos hasta acá. Luego cortamos por acá. Trazo línea. Corto acá. Trazo acá, trazo acá. Vamos a hacer una linecita acá hacia abajo. Ahora trazamos esta línea. Hacemos por acá, por acá. Vamos, hacemos línea acá. Cuando nos acerquemos acá, nos devolvemos por acá. Y acá dejamos esa línea por el momento. Ahora, desde este borde, entonces vamos a hacer una cosa. Unimos esta punta acá y esta la vamos a unir acá. Ahora vamos subiendo la línea. Conectamos acá un poquito, pero vamos a sacar ese pedacito de acá. Dejamos este pedacito. Vamos por acá. Cortamos acá.
Vamos a quitar un poquito la fuerza de acá. Con nuestro HB con el que estamos boceteando. Creo que tengo que alejarlo más. Acá. Listo, lo tenemos por acá. Ahora hacemos este corte acá. Bajamos por acá. Trazo una línea acá. Hago esta curvita. Uno por acá. Esto lo voy a unir acá. Compactamos acá. Subimos acá. Fundimos por acá. Y de esta línea vamos a hacer lo siguiente. Bajamos. Cortamos acá. Cortamos acá y cortamos acá. Vamos a corregir acá este pedacito en punta. Listo, y acá trazamos. Ahora cortamos hacemos este arco de la uña vamos por acá. Cortamos por acá, nos devolvemos y nos devolvemos. Y ahora desde acá voy a completar todo esto. Subo hasta acá. Y completo acá. Voy a cerrar un poquito acá. Listo. Entonces vamos a utilizar el 6B. Vamos a sacarle punta. Listo. Colocamos acá, linecita, linecita, subimos, cortamos. Corto por acá. Corto acá,
Corto acá. Corto. Corto acá. Bueno, yo creo que ahorita sí hay algo confuso, pero tranquilos que la forma va a aparecer. Vamos por acá. Por acá. Nos devolvemos. Bajamos. Cha. Vamos por acá. Sacamos un poquito. Marco acá. Marco acá y marco acá. Y voy recortando. Y voy rellenando todo este espacio. Vamos a hacer primero suave. Marco acá. Y va acá. Vamos marcando. Y va marcando. Vamos a utilizar el 2A, el HB. Trazamos estas lineecitas. Marco. Marco. Ahora de acá marco esta línea, marco esta, marco acá,
Marco por acá. Marcamos por acá. Listo. Ahora tomamos el 4B. Y vamos a marcar. Ponemos nuestra hoja. Luego marco acá y trato de hacer todo el recorrido completo. Luego trato de marcar acá, marco por acá y acá vamos a marcar esta linecita. Marcamos por acá. Y soltamos. Marco acá, marco por acá marco. Por acá. Marco. 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 Línea. Marco.
ahora retomamos el 6B y vamos a marcar todo este tono. Marco acá, marco por acá, marco acá. Rellenamos. Cambiamos al 4B y fundimos acá un poquito y vamos a hacer sombritas. Con el HB vamos a hacer sombra. Cambiamos acá con el 6B un momento. HB, y vamos fundiendo. Listo. Y lo que se haya ensuciado lo vamos a limpiar. Listo. Tomamos el HB. Y sacamos
un tono muy suave. Marcando y vamos sacando brillos. Y marcamos. Vamos a hacer la última repasada de la imagen para ya concluir nuestro proyecto de hoy. Listo con el HB, entonces vamos marcando. Vamos fundiendo mejor estas zonas. Fundimos. Utilizar el 4E y hacemos toda esta serie de líneas que tenemos por acá. Fundimos acá un poquito, sacamos por acá marcamos. Marcamos por acá suavecito. Marcamos, chum, vamos marcando.
Vamos a fundirla con poco. Línea, 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 línea. Vamos marcando acá lineacitas. Y listo. Este sería todo nuestro trabajo del día de hoy. Y espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo trabajo. Entonces se cuidan, que tengan un resto de feliz día. Y dudas, inquietudes los pueden dejar en los comentarios de este video. O me pueden escribir al grupo de WhatsApp que tenemos. Listo, entonces.